tardes. Muchísimas gracias a los medios de comunicación del Poder Ciudadano por acompañarnos el día de hoy. Estamos acá muy contentas, la Red de Jóvenes Comunicadores, la Comisión de Economía Creativa y, por supuesto, nuestros protagonistas, por quien se creó, ¿verdad?, hace 3 años esta estrategia comercial Cyber Monday Nicaragua. Este año iniciamos este 2022 muy contentos con esta estrategia, ¿verdad?, que viene a dinamizar la economía de los pequeños negocios, pero de una forma digital. Llegamos hasta las familias nicaragüenses a través de las redes sociales. Todos nuestros protagonistas están vendiendo sus productos a través de redes. Por eso, este año iniciamos, ¿verdad?, celebramos un nuevo año escolar con esta primera edición de Cyber Monday 2022. Esta estrategia comercial ya tiene 3 años de estar realizándose y que viene, ¿verdad?, a apoyar a más de 150 emprendedores cada mes. El año pasado, 2.300 emprendedores, ¿verdad? Y realizamos 12 ediciones de Cyber Monday. Se generaron más de 1 millón de Córdoba en ventas, participaron protagonistas a nivel nacional, se realizaron más de 600 enlaces comerciales y, por supuesto, dinamizamos, ¿verdad?, estas redes sociales de cada uno de los emprendedores. Por eso, este año vamos a iniciar nuevamente un ciclo de Cyber Monday Nicaragua, arrancando, ¿verdad?, desde la temática escolar. Queremos invitar desde ya a todos los emprendedores que nos están viendo a que se inscriban a través de la página de Pequeños Negocios, pn.economiafamiliar.gob.ni. Ahí van a encontrar la ficha de inscripción donde van a llenar, ¿verdad?, con sus datos generales de su negocio y, por supuesto, cumplir ciertos requisitos que deben de tener para poder participar en esta edición. Vamos a estar recibiendo las inscripciones a partir del día de hoy hasta el 14 de enero. Para que se inscriban y, por supuesto, para que sean parte de esta edición. Mencionarles un poco que participan todos los sectores económicos, ¿verdad? No tenemos ninguna limitante de participación, pero, por supuesto, estamos priorizando e impulsando todo lo que tiene que ver con útiles escolares, que todos los padres de familia ya están preparándose, pensando en este regreso a clase, que va a ser, por supuesto, victorioso y de ahorro, sobre todo, ¿verdad?, con esta estrategia comercial. Les voy a dejar ahorita a la compañera Ana Guadalupe Padilla, de la Red de Jóvenes Comunicadores. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados a través de las redes sociales de Cyber Monday Nicaragua. Un feliz año a todos los protagonistas que han sido parte de este Cyber Monday. Estamos iniciando este año victorioso para todos nosotros y principalmente para todos esos emprendedores. Yo veía este bello detalle para los niños, ¿verdad?, que es de Valle Design, si no me equivoco, el emprendedor que hemos estado trabajando año con año y vemos cómo se han diversificado estos emprendedores debido a todo lo que nosotros hemos trabajado en conjunto con ellos, gracias al esfuerzo que ellos han hecho desde cada uno de sus emprendimientos. Y también importante destacar que este año también venimos con nuevas capacitaciones, nuevos webinars durante todo el año. Nosotros vamos a estar posteando en breves momentos ya cuál va a ser el webinar de este mes, para que estén pendientes a través de todas las redes y las plataformas digitales de Cyber Monday Nicaragua, hacerle la invitación. Si tienen alguna duda los emprendedores de cómo pueden inscribirse, saben que se pueden abocar a todas las delegaciones del MEFCA en todos los departamentos del país y también a través de la Red de Jóvenes Comunicadores, si ellos necesitan algún asesoramiento a través de las redes sociales para su emprendimiento. Siempre nosotros estamos ahí en constante capacitación y también en apoyo permanente y directo con cada uno de los emprendedores. Queremos destacar también el trabajo que hemos realizado durante el año pasado. Nosotros hemos tenido la participación de muchos emprendedores. Hablaba con Frania y con las compañeras de Economía Creativa que el año pasado se vendieron a través de 1 millón de Córdoba los emprendedores. Entonces, hemos avanzado. Este año tenemos una meta mucho más grande. Queremos hacerle la invitación desde hoy hasta el 14 que puedan inscribirse todos los emprendedores y el día 17 a estar pendiente de todas las promociones que van a tener los emprendedores para todos sus hijos, si quieren confeccionar, si quieren algún determinado zapato, algún útil escolar o algo que puedan servir
ir para este regreso a clases, no duden en buscar las páginas de Cyber Monday Nicaragua y de pn.economiafamiliar.gob.ni, donde ustedes pueden encontrar toda la información. Yo quiero sí conocer un poquito de uno de los emprendimientos que está aquí esta tarde acompañando. Los dejo con ella. Guadalupe Padilla, Red de Jóvenes Comunicadores. Buenas tardes a todos, ¿verdad? Mi nombre es Teresa González, soy emprendedora y pertenezco al MEDCA a partir de la fecha 2018. Estoy con ellos, ¿verdad? De la mano. Mi emprendimiento se llama Multiservicios Escolares Motastepe. En esta temporada escolar, ¿verdad? 2022, estamos de la mano con Cyber Monday para toda la población en general, ofreciendo grandes descuentos. El día 17 de enero está la plataforma digital activa con grandes descuentos por parte de Multiservicios Escolares. Vamos a tener descuentos hasta del 20% en toda la gran variedad escolar que tenemos con nosotros. Pueden encontrar un paquete para secundaria por 250 Córdoba, donde incluyen 5 cuadernos universitarios, 3 lapiceros, un lápiz corrector, lo básico para que los estudiantes se presenten el primer día a clase. Y lo básico con precio solidario, sobre todo para la población en general, ¿verdad? Estamos agradeciendo al buen gobierno, ¿verdad?, por hacernos parte de esta fecha tan importante y estar activos como emprendedores en el Parque Nacional de Feria. Agradecemos, ¿verdad?, también a los compañeros del MEDCA por el apoyo que nos dan. Como emprendedora he estado muy de la mano con ellos y este espacio es bien importante para hacerle una invitación específicamente el día 17 de enero, que va a estar abierta lo que es Cyber Monday, ¿verdad?, con grandes descuentos para la población. Muchas gracias y me pueden encontrar en mis redes sociales como Multiservicios Escolares Motastepe. Tengo un número WhatsApp, ¿verdad?, y tenemos servicios delivery, 8864-0562. Tenemos otro número que es 7842-6433. Ahí nos pueden hacer los pedidos vía WhatsApp y con gusto les vamos a estar atendiendo con grandes descuentos. No olviden 17 de enero en la plataforma digital de Cyber Monday hacer sus pedidos escolares para esta temporada escolar regreso a clase 2022. Vamos a escuchar ahorita las palabras de la compañera Tamara Alonso, que ella es, ¿verdad?, viene en representación de la Comisión de Economía Creativa, que también ha trabajado de la mano con nosotros desde el 2019 y que por supuesto está también, ¿verdad?, de cara a impulsar a todos estos negocios que están digitalizándose. Pues mucho gusto, un saludo a todos los emprendedores, invitándoles que podamos participar en toda esta iniciativa, celebrando el nuevo año escolar, promoviendo estos emprendimientos dedicados al servicio, a ofrecer esos artículos tan necesarios para este inicio a clase, tan importante, ¿verdad? Entonces, a todos esos emprendedores, invitarles que participen, que puedan inscribirse, a todas las familias también que aprovechen este día, el 17, para que también aprovechen estas promociones que tienen los emprendedores y pues también que incluye no solo a la venta de artículos, a la comercialización de artículos, sino también a los emprendedores que confeccionan uniformes deportivos, entonces con una variedad muy amplia. Entonces invitamos desde la Comisión de Economía Creativa también a participar, recordarles que el requisito es que tengan sus redes sociales, Facebook, Instagram, y que puedan el día 17 estar activo en sus redes con todas esas promociones y descuentos para el inicio a clases. Muchas gracias. Así es, bueno, muchísimas gracias también a los medios de comunicación por acompañarnos, a todas las familias que nos vieron a través de nuestro Facebook Live. Recuerden que tienen del 6, ¿verdad?, desde hoy hasta el 14 de enero para inscribirse en esta estrategia comercial, y el día del evento es el lunes 17 de enero. Ahí van a aprovechar todas las familias descuentos desde un 5 hasta un 50%, y por supuesto el mensaje es siempre: apoyemos a nuestros emprendedores, consumamos local, que estamos dinamizando, ¿verdad?, de esta forma la economía de nuestro país. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.